Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eh, buenos días. Uh, déjenme, les platico algo rapidito. Hace este, varios años, hace aproximadamente dos años, hace dos años que comencé el canal, hoy me dan la noticia de que llegamos a mil suscriptores. Dos años me tomó para llegar a, a, a mil suscriptores. Y pues les doy las gracias a todos. Gracias, gracias, mil gracias de corazón. Eh, el propósito mío... Eh, se los he platicado a muchos o a varios que me han preguntado, fue tratar de ayudar, de ayudar, porque hay canales americanos que ayudan y hay canales americanos que dan información como muchos, un poquito difícil de entender, eh, información confusa, información exagerada, existe de todo, existe de todo. Mi propósito es siempre traerles eh, lo mejor. Y no crean que lo, lo sé todo, no, yo sigo aprendiendo, lo, sigo buscando, les sigo compartiendo a ustedes la manera de buscar las cosas y cuando me encuentro algo siempre les digo vean lo que encontré, lo que parece es un error, es una variedad, es una anomalía y todo esto porque pues lo he aprendido con los buenos canales y ya saben que se los he mencionado mucho. Y para eso hay que gastar mucho tiempo, se necesita mucho tiempo. Me da gusto que hay muchos que dicen que quieren aprender, que van, a que van empezando y quieren aprender. Ya se los he dicho, eso es lo que, de lo que se trata, de motivarlos y aprender. Ya les dije que esto es una moneda, eh, pues es de, de 1994, una moneda dañada, que si hubiera tenido un error, ya no se puede certificar porque esas monedas cuando las saca uno de aquí, están eh, dañadas eh, un, un par de cositas que encontré Te las voy a mostrar Pero antes quiero decirles eh, Bueno, explicarles De qué se trata todo esto Se, se trata de identificar, identificar Y para eso hay que conocer de todo Hay que conocer, vean un rollito del, del banco De un cliente Un rollito del banco Que pues es de alguna compañía Que se dedica a, pues, a, a llenar estas monedas una compañía que es muy, muy famosa, muy conocida y muy buscada. Mucho les gusta buscar en estas de NFF, NF String and Son. Dicen que aquí salen muchas, muchas monedas buenas. Eh, un poquito dudoso. Hay que hacer la búsqueda en todos lados. Hay que hacer la búsqueda en libros. Hay que hacer la búsqueda en internet. Vean esto. Uh, me llegaron mis monedas. Y aquí están las cajitas, vean las nuevas. Bessie Coleman, los tres rollitos PDS: 60 dólares, 20 dólares por cada rollo que vale o tiene una denominación de 10 dólares. $10. Son 30 dólares. Yo pagué 60 por esto. Y pues por, son tres cajitas. Muchos les digo, las están vendiendo en menos de 100. Aprovechen, aprovechen los que no pudieron obtenerlas. Así que eh, déjenles muestro otra cosita aquí. Ahorita que estoy empacando, estoy buscando, bueno, sacando todas las cosas que tengo pues guardadas. Vean, aquí está. Esto es donde se buscan los errores y variedades, pero para eso hay que tener libros, hay que visitar las páginas de internet para seguir buscando. Vean esto. Esto es lo que les digo, vean. NF String ⁇ Son 2009D. Vean, ahí está el, el capitolio. Lo que es la, sí, ese es el, cap el capitolio. Monedas de un centavo viejas del 2009. Vean, estos son, todas estas monedas son de Coin Dealers. Vean estas monedas. Así se vendieron. Vean ahí está, de USA MinGo. Estos rollitos los encuentran en 12 dólares, en 10 dólares, en internet, en eBay. Pero ustedes pueden buscar un lote y comprarlo y más o menos comprarlo por 3, 4 dólares en grandes cantidades. Veanlo. Esto es lo que vale esto, aunque todavía llegan a venderlos en cajitas cerradas. Esto es lo que hay. Vean, esto los compré con Coin Dealers. Vean, 1960D. Hay que, hay que buscar el buscar Chain mismo aquí. Es mucho trabajo, es mucho trabajo para poder hacerlo eh, pues en un solo día. Es, existe The Large, The Large, eh, The Large, en 1960D. Infinidad, tengo muchísimo, muchísimo. Ah, déjenme lo quito. Muchísimo para buscar, muchísimo para aprender, muchísimo para compartir. Y todo esto aparece en las monedas de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos. Las monedas de medio dólar que me he estado dando un dolor de cabeza buscar información si existe una de 1980 ochenta Dye y que estoy llegando a la conclusión de que no, de que no existe. Eh, vean he pasado un poco de horas viendo estas dos revisando si existe dobodai o que si son dobodai alguna de estas dos aunque esta de abajo parece un dobodai y si lo es solamente vale dos, dos dólares o menos de dos dólares porque les digo que quizás es porque es un 1989 que se ve un poco más gordito y si sí existen si sí existen los de 1989 más gordito y este está más aplastadito, creo. Este es el que está más flat. No se le ve. Y sin embargo, este se ve como eh, esponjadito, como, como si fuera eh, eh, globito. Eso es como si fuera un globito. Entonces, existen los Double Dice. Vean, eh, 1900... Oh, vean esto. Ahorita les voy a mostrar esta de 1900. Ve, a ver si pueden alcanzar a ver el Double die que está al lado de la derecha de, de Abraham Lincoln. ¿Ven esa línea que sale por ahí? Eso es un Dobodai. Un Dobodai que está en los libros. Es una línea. Eh, y pues yo se las puedo mostrar aquí, pero la, la mejor manera de, de ver esta información es en, en el libro. Y en las páginas, las fotos que tiene Cupe Coins. Eso es lo, lo mejor que podemos hacer. Déjenme ver: eh, 83. Vean. Hay que aprender a reconocer lo que es un error. Hay que aprender a reconocer lo que es una moneda dañada una moneda manipulada vean este tiene unas marcas en la parte de aquí que son este eh, dañadas está dañada y esta aparecen aquí dos burbujitas que bueno, vean hasta qué es lo que parece parecen pues ni les digo porque ustedes van a ver y decir sí sí parecen esto es solamente dos burbujitas de algo que le cayó ahí y, y la quemó, la quemó un poquito de ácido, un poquito de aceite, un poquito de grasa que vino y dañó esta moneda. Así que esta moneda no es un error, simplemente está dañada, una moneda del 83. Y las aparté por lo mismo porque dije oh, vamos a revisar la E de I pluribus que es lo que estoy tratando de averiguar. Si son bodai o no, son bodai Algunas que he encontrado. Y entonces vean, esta tiene unas marcas aquí. Eh, ¿Dónde está? Acá, esta de acá. Vean, solamente son golpes. No son errores. Muchos encuentran este tipo de monedas y ya las quieren vender como errores. Y piden 40 dólares, 50 dólares. Eso no es eh, Pues algo, algo real. Así que eso es lo que tengo. Eh, les dije que tengo la de 1989 donde estoy buscando si es o no es, pero vean, me encontré esta de 1991 y la estaba observando y entonces me detuve porque eh, encontré eh, esta y la estaba revisando donde la G en la parte de abajo se ve un poco más gruesa, pero bueno, quizás no tenga, quizás ni se vea yo ahí lo que les estoy mostrando. Pero les voy a mostrar la información, vean. Yo la, la, la estaba revisando porque se ve gordita la G en la parte de abajo. Vean, inclusive el palito que va entrando, el ganchito, se ve más grueso. Veanlo ahí, si sí se ve más grueso. Entonces dije, será un double Die? existirá un double Die? Entonces me fui a la, a la página de... Déjenme, les muestro. Me fui a la página de Kupe Coins. Cupecoins.com Vamos a borrar aquí, vamos a entrar aquí. Aquí está. Vean, esta es la página de Cupecoins. Uh, que, que se vea. Ahí está. Ya le puse ahí la fecha, vean, eh, 1991. A ver si alcanza a ver aquí. se si alcanza a ver 1991. Y vamos a buscar en las de Filadelfia y Denver. Vamos a buscar Double Dice y Double die Adverse. Eh, double die adverse y double die reverse. Eso es lo que hay que hacer en la página de... Eh, acuérdense que todo esto eh, es eh, cortesía de, de, de la página. Todo esto... Oh, no. Canso. Ok. A ver si no le toqué. Entonces, vean, estaba yo buscando y sí encontré una, ¿no? Que decía que, que parece... Creo en esta. Vean, les digo que hay que ver las fotos. Aquí tocamos y nos muestra fotos. Vean. Existe 1991D, existe un, quizás un double Die, ahí muestra las, las, este, las fotos y los detalles de qué es lo que, lo que se puede buscar. Eh, todo está en inglés, pero me llamó la atención una de ellas que es... Déjenme ver, tiene mucha luz, lo tengo que hacer para acá a la izquierda. Esta, vean. Esta me llamó la atención porque vean lo que dice. Y ahora voy a buscar, veo si, voy a buscar si compro rollitos de 1991 D. ¿Por qué? Porque vean, dice Strong West, Shift of, of All Columns, eh, las columnas al lado izquierdo, creo, no, Strong West, Strong West, eh, donde es el West para la izquierda. Eh, triple die, maybe triple die, y vean. Quizás no es Double Die, es Triple Die. Se necesitan más muestras, dice. Solamente existe una. Así que, es en la de 1991D. Vean lo que tiene aquí. Entonces, ustedes quizás puedan encontrar, o vayan a encontrar, de 1993. Y que les vean estas. Las monedas de del de 83 para acá, existen muchas con este tipo de, de daño. Donde se ve, pues, lo que es el... Eh, la deter deterioración vean aquí da unas señas que tiene adentro de la g y vean la g como se ve gordita de esta parte de aquí vean y vean lo que cuesta esta moneda vean aquí está le voy a hacer un acercamiento lo que pagan por esta moneda en el grado más bajo vean ahí está un grado fine pagan 100 dólares un very fine pagan 250 extra fine 500, 750 mil, 1500, 2000 dólares en una MS65. Es una moneda que solamente existe una, entonces esta moneda tiene mucho valor y está circulada. Y así les digo, existen muchísimas. Déjenme les muestro esta de 1995, creo fue la que tienen duda. De 1999. Vámonos aquí rápido, les voy a mostrar. Ya les he mostrado cómo utilizar esta página. Así que vamos a ver, aquí regresamos. Aquí está, vean, la página de Cooper Coins. Vamos a buscar en fecha, le vamos a cambiar aquí la fecha y le vamos a poner 1999 y 1999. Ahí está, 1999. Vamos solamente a las de Filadelfia, vamos a evitar las de Denver porque la que encontré es de Filadelfia. Y vamos a enviar la búsqueda. Ahí está. Vean. A ver si lo puedo enfocar porque está muy brilloso. Ahí está. Vean. Esto es lo que yo encontré. Una de estas. Tengo que averiguar cuál es. Y vean lo que pagan. 50 centavos. 50 centavos. Más o menos algo parecido es esta. La que yo encontré es parecida a esta. Vean. 50 centavos. Double die. Esa línea que está ahí es un dobo die. Eso es lo que hay que buscar. Vean, aquí está otra parecida. 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos. Eso es lo que pagan por estas monedas. Pero es fascinante buscar, hacer todo esta, este trabajo, esta tarea. Y tiene su recompensa. Tiene su recompensa porque ya ven, el, en la otra ocasión me encontré lo que es el die clash. Donde aparece esta parte de del memorial en la parte de Abraham Lincoln y es una moneda que en esas condiciones puede costar por lo menos 10 dólares entonces eso es la información que les traigo ya les he eh, pasado eh, los mejores los, las bueno las mejores páginas sigo uh, sigo aprendiendo como les digo sigo averiguando y me dice un suscriptor me manda un mensaje y me dice dame una lista de lo que de lo que puedo buscar en los centavos y eso es lo que voy a hacer pero va, va a tardar un poquito les voy a decir por qué va a tardar porque estoy en el proceso de mudarme estoy en el proceso de salir un par de semanas de vacaciones y entonces todo lo tengo guardado ya empacado así que voy a buscar lo que son mis die mis die cuts mis die breaks mis eh, problemas de laminación de laminación problems eh, estas otras que son VII, este, Todo lo que es eh, verdadero se los voy a mostrar. Lo que se puede encontrar muy, muy rara vez se pueden encontrar. Pero al paso del día se pueden seguir encontrando otras cositas. Vean, en una de estas del 83, eh, aparte de esta, déjenme ver, creo era esta no era la del 84, esta del 84 porque estaba yo buscando el no, no es esta de 9. Eh, estaba yo buscando el ¿cómo se llama? la información de lo que es el Dobodai y me encontré con esta otra cosita, esta del 95, vean. No es la de no es la que tiene, vean, tiene una burbujita aquí, vean, tiene una burbujita de aire. Y les llaman blisters. Y solamente, pues se ven ahí, no es un die clash, simplemente son burbujitas de aire. Pero a muchos les gusta coleccionar estas cositas también. Porque son cosas raras que se encuentran en las monedas. Así que ya les he platicado y les he comentado cómo hacer estas búsquedas. Eh, bueno, no quiero hacer el video muy largo, solamente quería yo demostrarles un poco de cómo buscar las, las cosas, qué es lo que se puede encontrar. Y les comenté en uno de los videos anteriores, no sé si ayer o que para después de marzo, la primera semana de marzo, la segunda, no, no, como las, la, la última semana de marzo, la primera semana de mayo, voy a cambiar, voy a hacer, eh, voy a tratar de poner un escritorio más grande, poner una computadora, los microscopios, y vamos a revisarlas un poco con más detalles, vamos a tratar de hacer el mismo trabajo. Un trabajo de 20 minutos. Vamos a, a enfocarnos bien en mostrarles qué es lo que estamos viendo, qué es lo que podemos encontrar. Así que, mil gracias a todos. Mil gracias. No sé cómo eh, pues, agradecerles. Difícil mencionarlos a todos. Eh, hay, ha habido muchas personas que han estado ahí, ahí desde el principio. Entre una de ellas está Verdecia, que hay veces que viene. Pues yo sé que todos. Tenemos que trabajar, todos tenemos cosas que hacer y a veces es difícil venir a dejar un comentario. Eh, Jay Soto, que pensé que ya no estaba, acaba de regresar por ahí también. Me dio mucho gusto. Luciano también es un amigo de, de, de mucho tiempo, de los primeros. Y todos los que van llegando, todos los José, todos los López, todos los este, Jesús. Eh, les digo, es difícil mencionarlos a todos, eh, pero vamos a, vamos a seguir trabajando. Gracias a todos y bueno hoy vamos a celebrar continuando empacando así que disfruten disfruten este el día disfruten la tarde y ya saben siguen enviando sus fotos y pues lo que encuentren a mi correo ya saben numismática moderna dos gmail.com y pues mañana yo creo voy a traerle la, la cacería de las curas eh, y el sábado quizás eh, no llegue yo con la cacería de billetes pero lo hago el domingo temprano y veremos si también hacemos una cacería en vivo el domingo ya les estaré avisando feliz tarde a todos y mil gracias